Bienvenidos a una nueva edición más de su programa Desde el Campo. Hoy abordaremos el tema de cirugía menor en cerdos. Acompáñenos en este nuevo recorrido aquí por Canal Parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Nosotros debemos de tomar en cuenta lo que es siempre la sanidad antes, durante y después de una cirugía menor. El área tiene que estar limpia, debemos de seleccionar un cerdo que se encuentre estable y esté saludable para no tener problemas posteriormente. Tenemos que hacer uso de lo que son guantes para la parte de la protección de salud del operario, también lo que pueden ser lentes por cualquier salpicadura de alguna gota de sangre, de igual manera para protección, lo que son hojas de bisturí, también cicatrizante, vitaminas, antibióticos de amplio espectro, yodo como desinfectante para poder iniciar lo que es la cirugía menor. Se debe de colocar al cerdito en una posición que esté él tranquila. Si se castran cerditos que son menores de 20 días, se puede hacer sola perfectamente porque los cerdos no tienen demasiada fuerza. Pero si ya son cerdos con una edad mayor y con mayor peso, es necesario tener una persona que nos ayude a sujetar al animal. Vamos a diluir lo que es yodo con agua en una pana. Esto es para realizar la desinfección de lo que es la parte externa donde están los testículos, que es el escroto. Seguidamente vamos a realizar lo que son cortes longitudinales, uno en cada testículo, para nosotros exponerlo. El tamaño de esa herida puede ser de 2 a 3 centímetros, no es demasiado grande. Nosotros sostenemos lo que es el testículo con el dedo pulgar, hacemos la incisión, apretamos hasta que sale el testículo, lo tomamos con la mano y nosotros en este caso podemos hacer ya sea la técnica de torsión. Podemos hacer uso también de lo que es hilo de sutura absorbible o realizar un nudo con el mismo cordón del cerdo, esto para prevenir lo que pueden ser hemorragias futuras. Luego nosotros vamos a aplicar lo que es un cicatrizante, el cual puede tener repelentes para insectos también, y una dosis de antibiótico de amplio espectro y vitaminas para que ayuden al cerdito a recuperarse más fácilmente. En la búsqueda de aplicar prácticas que mejoren el desarrollo animal, nos encontramos con la técnica de realización de cirugía menor en animales como los cerdos. Visitamos la granja El Recreo, ubicada en el municipio de Niquinomo, quienes tienen 26 años de dedicarse a la porcicultura. Bueno, a partir de los lechones, la cirugía menor es castración. En ocasiones seleccionamos algunos cerditos que están en características para reproductores. Se comercializan como berracos reproductores. Y la gran mayoría pues lo hacemos para que tengan un mejor desarrollo, un engorde. Y ya el cliente que viene a comprar un lechón se lo lleva ya castrado, que es lo que buscan, que no ir a castrar a su casa porque a lo mejor no manejan la situación. Bueno, pero aquí se les vende, se les entrega ya castrado. Parte de la buena práctica de sanidad animal y técnicas que usan muchos productores dedicado a la crianza de cerdo es que la cirugía menor en los berracos debe realizarse en los primeros 15 días de nacido. Esta buena práctica permite al porcicultor reducir costos en su granja.
Luego de tener preparado todos los instrumentos a utilizar, el veterinario o porcicultor realiza la técnica de cirugía menor. Hacemos este lado. Hacemos la incisión. Un corte bastante corto ahí para no dañarlo mucho. Tiramos el testículo, quitamos el conducto seminal y otro conducto. Ya lo tenemos fuera. Uno. Bajamos acá. Segundo. Fuera. Como les digo, cada quien tiene su técnica. A mí me ha funcionado excelente esto. Jamás se me ha muerto un cerdito, ni grande ni pequeño, de los que yo he castrado. Gracias a Dios, pues, todos han sobrevivido, pues yo he tenido buenos resultados en su desarrollo. Quitamos ya todo. Ahora procedemos a aplicar el cicatrizante. Y este cerdito ya está tranquilo. Vamos a tomar el otro. En el recorrido por la cuarta región del país, desde el campo llegó al municipio de Nandaime, lugar donde está ubicada la granja Las Puchucas, un emprendimiento que durante 2 años consecutivos trabaja en este rubro. También se trata de hacerlo lo más bajo posible. La técnica de torsión para el sellado y que el cerdito no se nos desangre. Primer testículo. Hacemos la otra incisión. Nos disponemos a poner el antibiótico, se hace en ángulo de 45, profundo intramuscular, se le aplica un cc. Y después terminamos con el azúcar. Tratamos que el aire no le llegue porque si no se nos va, puede agarrar aire, porque son los testículos. Bueno, no, ya no hay testículos en la bolsa. Le damos su bebida estiradita. Y este lechón. Ale. Me decía que es importante realizar este trabajo de cirugía menor en unas horas tempranas. Sí, debido a la... Podemos decir que nos afectaría las temperaturas, del tiempo, si está muy caliente, si está muy frío. También podemos decir que trabajamos con la marea, si la marea está alta, el cerdito se nos puede desangrar. A eso de las 10 de la tarde, de 10 de la mañana en adelante, no podemos trabajar un cerdito. De 10 de la mañana para abajo, el cerdito se nos desangraría menos en sí.
también trabajamos con la parte lunar, es muy importante. No podemos castrar un cerdito en luna tierna, por lo menos darle unos 3-4 días después de la luna tierna y disponemos a castrar un lechón. Son esas dos partes fundamentales que son muy importantes, pues. Ejecutar la cirugía menor o castración permite no solo un mejor desarrollo del cerdo, sino sanidad para ser vendido, ya sea para la reproducción o venta de la carne. Los invitamos a un próximo programa desde el campo.